Hola, hoy os traemos el videoanálisis del Garmin Forerunner 630. El reloj tope gama de la casa americana Garmin, especialista en, en relojes GPS. Es un reloj bastante fino, es el sucesor del Forerunner 620. Tiene pantalla táctil a color. Eh, tiene notificaciones móviles y como veis,. Eh, también tiene monitor de actividad. Si lo llevamos todo el día tendremos datos de los pasos, de las calorías consumidas, controles de música, calendario, el widget del tiempo y podemos eh, utilizar la función de no molestar, buscar nuestro teléfono y además este modelo eh, dispone de conexión wifi y podemos sincronizar las actividades que hagamos. Eh, con la red wifi de nuestra casa. Un reloj multideporte eh, con varios perfiles deportivos que también podremos utilizar en el interior, tanto en ciclismo o programar. Eh, podemos modificar cada perfil deportivo. Una de las principales novedades frente al 620 es que las pantallas ahora es un poco más grande y podemos incluir hasta hasta cuatro datos. Sumergible, 50 metros, eh, tienes alertas por vibración, como he dicho podemos sincronizarlo vía Bluetooth, cable USB o vía Wi-Fi, es un reloj bastante ligero, simplemente 44 gramos de peso, la batería eh, se ha aumentado en 6 horas, 16 horas reales. Y hasta cuatro semanas en modo reloj, aunque esto, esto estará en función de, del uso que le demos a las notificaciones móviles. Al igual que el 620, si tenemos el, la banda de frecuencia cardíaca H, H, HRM RAN, podremos tener dinámicas de carrera, datos de estadísticas como la longitud de zancada o el tiempo de contacto en el suelo. Eh, como novedades, en cuanto a datos de forma física, trae eh, los, los datos de VO2 máximo, el volumen de oxígeno máximo, el control de recuperación y a diferencia, o como novedad del 620, trae la puntuación de estrés, es un dato para ver cómo está nuestro cuerpo de, de cansado y podemos ir eh, realizando un seguimiento del umbral del lactato. esto tanto en una prueba guiada como en eh, simplemente en una detección automática en nuestros entrenamientos. Vale, son, lo podemos ver a ver si lo veis en mis estadísticas, el v 2 máximo aquí veis en el 48, este es el botón de atrás, podemos volver atrás o... Oh, táctil o con este botón pronóstico de carrera y el umbral de lactato aquí veis el mío con una detección automática guiada ¿vale? o puedo hacer una una prueba guiada los récords ¿vale? veis el manejo para atrás tengo varios, puedo elegir. Eh, como novedad, también tenéis las aplicaciones QConnect, eh, Una de las más usadas y que os dejo el link aquí arriba, es el w, wmap con la cual podremos eh, importar tracks al reloj y seguirlo eh, y seguir la ruta que queramos. ¿Vale? Es un nuevo perfil deportivo. Eh, a través de la web podremos ir introduciendo diferentes tracks y seleccionar con el teléfono eh, simplemente sincronizando el teléfono, eh, la aplicación de Garmin Connect con el teléfono se nos cargará la, la seleccionada pero lo, lo dicho os dejo aquí el, el, el link del vídeo del vídeo que grabamos donde se explica mucho mejor a ver es un reloj bastante caro a mi juicio 600 el 630 lo podemos encontrar eh, por 350 eh, su precio su pvp son 399 pero vamos ahí entre 320 y 360 se puede encontrar en amazon si tenéis los links aquí debajo es bastante más caro que el 230 que se encuentra entre 200 euros 240 con sensor de frecuencia cardíaca frente a este las ventajas es que eh, dispone de wifi y sobre todo que es táctil, los que venís del 620 lo agradeceréis. Las alertas en, en, en los perfiles de, de actividad eh, son las que podemos establecer alertas dobles y, sobre todo, dispone del Virtual Racer y Virtual Partner eh, para competir con actividades que ya, ya hayamos hecho contra un ritmo concreto. Frente al 620, eh, las mejoras, sobre todo, son a nivel de batería, 6 horas más, la pantalla es un poco más grande y además eh, una de las principales es que podemos descargar aplicaciones lo que os he comentado de Guconet eh, sobre todo la de, la de importar tracks con él tenemos ahora un, un reloj que nos sirve tanto para bicicleta porque podemos conectar sensores de cadencia y velocidad para correr en interiores, correr en asfalto y sobre todo y para correr en, en montaña tenemos la posibilidad de importar los trascos como os he dicho, batería suficiente, 16 horas y aunque no tiene altímetro barométrico, eh, tiene alt, eh, un, un altímetro eh, por GPS que puede ser igual de, de preciso en la mayoría de situaciones. En conclusión, un reloj que salvo por el precio, es, dispone de todo lo que podemos pedirle a un reloj para correr tanto en asfalto como de vez en cuando por montaña. Espero os haya gustado este video análisis y nos vemos en la web Gachet del Corredor.